Vamos, tía. Por lo menos has de conocerlo, che. Vamos, que es un gitanillo del demonio. Y hasta pasta tiene, che. Que se la guarde. Vamos, vamos. Vamos, el gitanillo es un chaval del demonio. Vamos, hasta nombre de galán tiene. Paco. Paco, Paco a Lucía. No, Paco, Paco Alonso. Mi loca, mi caso. Loca, cuerda. Te casas igual. Cierta cultura alcohólica tenés, eso anotó. No, yo tengo cultura. Alcohólica también. ¿Me podrías enseñar, no? Si vos supieras todas las cosas que yo podría enseñarte. Bueno. Ojitos de café de Colombia. ¿Y por qué no me contás un poco? A ver. No, contame vos. Contame vos. Contame vos. Todavía no me dijiste tu nombre. Yo quiero conocerte. Bueno, yo también quiero conocerte. A ver, ese que es tu diario íntimo. No, estos son. No, son leyendas, son proyectos, son fantasías. Propios, digamos, proyectos. Tuyos. Ahora sí son míos. Ajá. Antes no, porque eran de mi marido. Viuda. ¿Con o sin apuro? Bueno, depende quién es el que te apure, ¿no? No, de ahora. Ay, ¿cómo sería eso? Espérame un segundito que ya vengo. Voy a toilette. Y ya estoy con vos. Ay, no, perdón, yo sin esto no soy. Uy, nada. Espera, ¿no? Espera. ¿Por qué? ¿Por mira, qué? La llave se cayó. Deja, yo puedo. A tu derecha tenés la llave. ¿La llave? Ah, sí, ahí están. Acá está. Ya está. Bueno, me voy. Ahí va. Ya vengo. Espero. Don Marto no te puede obligar a casarte. Sí que puede. Como puede castigarnos, explotarnos y tenernos acá como esclavos. No, pero esto es distinto. Vos tenés que ser mayor o tener el permiso de algún adulto. Por eso, él es mi tutor. Igual, yo no voy a dejar que pase. Voy a hablar con él, con Pacotillo, con quien sea. Confía en mi guapa. Chicos, ¿no lo vieron a Yeka? ¿Qué le pasa? No, mal de amores. Chilo, ¿cómo? Mi amor, sí. Te tengo que decir algo. Sí. Puede ser bueno como no. O sea, vos haces lo que quieras. Igual tranquilo. Llamó una señora por tu aviso. ¿Mi mamá? No sé. Puede ser tu mamá como puede ser que no sea. ¿Vos igual la querés ver? Sí, a full. Ah, pero me tengo que bañar. Sí, mi amor. Yo te voy a ayudar a que te pongas más linda igual. Bueno, pero ni una palabra, don Bato. Para estar más tranquila, ¿sí? Como quieras. Será ella, cielo. Ojalá, mi amor. Chiquita. Va a estar todo bien. Si tenés miedo, está bien, sentilo, pero va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Sí? No. ¿Estamos con vos? Tranquilo. Sí. O sea, yo digo. No, nada. Que igualmente. Está. Nada, Nico, deja, ya fue. Ya está. Sí. Tranquila, mi amor. Tranquila, bebé. Bueno. Vamos, dale. Ya está adentro. No, para un cacho. Me agarró miedo. Ey. Así lo hago a mi hijo cuando necesita que le diga algo lindo. Va a estar todo bien, esperate toda la vida este momento, disfrútalo. ¿Y si no es? ¿Y si no me quiere? No. ¿Si me veo horrible? No. No, mejor no. No. Bueno, Nico, bebé, sos hermoso. Confío en vos. A mí me encantaría ser tu mamá, por ejemplo. Anda. Pero ¿cómo que no? ¿A quién no le gustaría ser tu mamá si sos un soncito? Dale, estamos con vos, estamos afuera. Nos vas a sentir, estamos con vos, dale. No me acompañan, por favor. Bueno, está bien. Dale, vamos. Hola, chica.
Yo soy Silvia. Bueno, vamos, Silvia. Un mini golf, ¿eh? A ustedes muertis, sorry, pero los mando al cementerio de la Recoleta y listo, porque acá voy a poner un jacuzzi que va a quedar divino, todas estas plantas buenas. ¡No lo puede hacer eso! ¿Cómo me vas a hablar así en un cementerio, che? No la puedo obligar a casarse. Mira, Pepe, si yo digo que se casa, se casa. Es por el bien de ella. Eso es mentira, usted la quiere vender. ¿Cómo me decís una cosa así? Yo que me desvivo por ustedes. Anda, anda porque te vendo a vos. ¡Go! ¡Go! ¡Go, Tacho! ¡Mocoso del demonio! Ok, bueno, la lavanda, el abuelo, pues no va más. Estas plantas y el portón que Jasper dejó abierto y me cache. Martina, ¿qué haces acá? No me digas paredón, no puede ser que mi mamá Berta corra más rápido. ¿Cómo se te va a escapar? ¿Dónde está ahora? ¿Sabes dónde está ahora? Hacete responsable. No me atiendes. Pará un segundo. No me atiendes. ¿Cómo puede ser? Con todas las mujeres me pasa lo mismo. Soy yo, evidentemente. Deja de gritar que estoy hablando con mamá. ¿Por qué no me dijiste? Está buena. Habla, hijo. Habla mucho, ¿eh? ¿El aparatito? ¿Dónde está el aparatito? Buscalo. El aparatito, el rastreador. ¡Ah, aparatito! Te conseguís un celu, me mandas una foto. No, hijo, no existen los celulares acá. El único que existía era el mío y me lo ha comido un pingüino. ¿En África? Es que el calentamiento global hace desastre, che. Internet, hay seguro. Mándame una foto por mail. No puedo. No puedo por la malaria. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahí está, ahí agarró la llamada. Él agarró, rastreando. ¿Y? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias, Gladys! Me llegó el caldo de jirafa. ¡Un beso, chau! La llamada viene de la mansión. La persona que está llamando a mi hijo está en la mansión. Es tu número, es el número de la mansión. ¿Cómo no voy a pensar mal de ustedes? De vos y de todos pienso mal. Viene de la mansión, el rastreador funciona bien. Bauer nos hierva vivos en un auténtico caldero africano. Sorry, Barty. No tenía idea de que a Nike se le iba a ocurrir rastrear la llamada. Cielo, me preocupo. ¿Qué te pasa, Cielo? Me acordé de Don Indy. Tengo una hermana. Vas a ver lo felices que vamos a ser, mi amor. Adiós, casa. Agustina Merarda García. Decime qué escondes aquí. Señor, por favor. Lo que pasa... ¡Abuela, papá, no me cree! Él te cree, mi amor. Solo que esos llamados... ¡Me llama! Está bien, yo no digo que no te llame, pero está bueno que lo hablemos. Escuchame, Cristóbal, hablemos... ¡No!